Presentamos la historia viva del gimnasio moderno. Presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. ¿Se acuerdan ustedes cómo están estructuradas las secciones del colegio? Pues bien, este año será diferente. Ahora los cursos de Montessori 1, Montessori 3 compondrán el preescolar. De primero a quinto, la primaria. Y en bachillerato, los grados superiores. Félix Gómez, coordinador académico del colegio, nos contó que esta decisión se tomó para que nuestros procesos formativos y de aprendizaje sean más coherentes con nuestra edad, los planes de estudio y el currículo del colegio. En la pasada 13ª convivencia de maestros que se realizó en Paipa, fue presentada ante todos los profesores la maestra Catalina Sanz Jaramillo, quien de ahora en adelante será la coordinadora del preescolar. Catalina, bienvenida al gimnasio y a La Raqueta. ¿Qué significa para ti asumir el reto de ser la coordinadora de preescolar? Es un gran reto personal, un gran reto profesional, porque sé que tengo una responsabilidad muy grande en la educación de nuestros niños, en la educación que forma parte de nuestra sociedad, en la formación de nuestros maestros. Por lo tanto, sé que tengo una labor muy importante, de mucha responsabilidad, a la cual pienso entregarle todo lo que tengo. Nos contaron que tú trabajaste como psicóloga en otro colegio. Cuéntanos esa experiencia. Efectivamente, duré seis años trabajando como psicóloga. Fui psicóloga de las tres secciones del colegio, de bachillerato, de primaria y de preescolar. Fue una gran experiencia realmente, aprendí muchísimo. Pude poner en práctica todo mi conocimiento desde la psicología. Pienso que dejé un granito de arena en cada persona con la cual tuve la oportunidad de trabajar y ellos a su vez también la dejaron en mí. Catalina, ¿qué es lo que más te ha gustado del gimnasio moderno? Bueno, en realidad me ha encantado todo. Me gusta muchísimo todo, sus edificios, su infraestructura, su gente, su filosofía, sus principios, la disciplina de confianza sobre la cual estamos educando a nuestros hijos. ¿Y qué no te ha gustado? Pues, si te digo que me ha gustado todo, me cuesta trabajo decirte qué no me ha gustado. La verdad, hasta el momento me han gustado todas las cosas que he conocido del gimnasio moderno. Desde La Raqueta, le deseamos muchos éxitos a Catalina en su nueva labor.